rosario tiene unos zapatitos blancos, que se los hizo Santiago, con la vela de su barco. Venga, Carrasca, Carrasca, qué bonita serenata. Carrasca, Carrasca, no me estés dando la lata. ¡Viva Santiago! ¡Viva! ¡Viva Santiago! ¡Viva! ¡Viva Santiago! ¡Viva! ¡Que vivan los peregrinos! Un aplauso a Santiago. Bueno, ahora, antes de que hable las autoridades, darle las gracias a todos y al Ayuntamiento que organiza un año más esta celebración tan bonita, esta peregrinación, y a todos los organizadores. Y recordar que hay mucha gente nueva y no sabe que aquí está la iglesia de Santiago, la iglesia en el Valle Abajo, o Santiago del Teide, es la de San Fernando, porque la iglesia de Santiago, que era el nombre de todo el valle y de todo el municipio, es esta, la iglesia de Santiago en el Valle Arriba, a la orilla del barranco de su nombre, que se aparece, dice la leyenda, en 1502 a dos guanches, pidiéndole que en el santo, en caballo carelito, claro, ya lo que llamaba, que dice que la historia, que el santo lo llamaba Pimpo, y que hicieran aquí donde se había aparecido una ermita. Y después, más tarde, 1640, a dos esclavos, propiedad del señor don Pedro Hidalgo, que ampliaron la ermita, les regaló enfrente, la fuente de Santiago está enfrente, y después los llevaron a los baldíos, donde regaló un ganado, un rebaño de ovejas y dinero para que se compraran ropa. Esa es la leyenda hermosa que tiene aquí el apóstol Santiago. Hace unos días, por internet, en Portugal, usted sabe que Portugal tiene mucha historia de navegante y de descubrimiento. Yo presumo mucho de los descubrimientos. Y también tuvieron barcos portugueses piratas, que dice que dejaron, eso se divulgó hace unos poquitos días, en el abajo de la playa de los gigantes, la playa de Argel, un montón de gente castigada, ahí abandonada. Y cuando se iba, dice que del fondo del mar sale Santiago con su caballo Pimpo, a defender a aquellos pobres que habían quedado abandonados en la costa en 1440, todavía en tiempo de los Juanches. Así que aquí hay tres historias y tres apariciones preciosas del apóstol que da nombre al municipio. Antiguamente, los primeros documentos aparecen Valle de Taxo, Valle de Erjo, Valle de Masca, dice, los Carrizales, en el mismo documento, 1502. Y después, enseguida, después de 1504, cambia el nombre, Valle de Santiago. Aquí todo es Santiago, Valle de Santiago. Villa de Santiago del Teide, Barranco de Santiago, Fuente de Santiago, el Puerto de Santiago, todo es Santiago, pero es por eso, porque es el rey de los santos aquí en este valle, que ha sido adquirido la providencia. Así que muchas gracias. Vamos hasta abajo, entramos toda la iglesia, le cantamos a la Virgen del Rosario que está allí puesta, que es la patrona, y al apóstol Santiago, está hermosísimo y guapísimo en su caballo Pimpo, la canción de que hemos cantado. Comenzamos la misa, que la predica el canónigo de la catedral, don Clemente Pérez, y después besamos al Cristo, le damos un abrazo al Santiago Chico, y terminamos con la comida. Así que muchas gracias a todos. Son municipal de Santiago del Teide, que nos ha acogido y nos ha acompañado moralmente durante todo el recorrido. Nos dieron la despedida en Santiago del Realejo, y nos van a recibir en Santiago del Teide. Bueno, buenos días a todos. Bueno, para nosotros un año más estar con todos ustedes en la ruta jacobea de Tenerife, porque esta es la ruta jacobea de Tenerife. Para nosotros un orgullo desde Santiago del Teide, porque hacemos nombre de nuestra villa, de que Santiago se celebre y se celebre por todo lo alto. Un año más ustedes han querido estar con todos nosotros, y nosotros se lo agradecemos enormemente, porque hacemos de que las fiestas de Santiago, sin la ruta jacobea, ya son 14 años, y que sea un referente y que siga siendo un referente para Santiago del Teide, conjuntamente con nuestras fiestas de esta noche, que tenemos la víspera de Santiago, y mañana, que tenemos el día principal de nuestro municipio.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y a seguir celebrando esta ruta jacobea, que nos queda un pedacito hasta la iglesia del casco, y después, pues nada, que disfruten del almuerzo que le tiene preparado el ayuntamiento, y reiterarle las gracias y que un año más estén con todos nosotros. Muchísimas gracias y buenos días por acompañarnos. Gracias. Del Departamento de Cultura, que nos ha apoyado en esta iniciativa de la 14ª edición, pues su representante nos va a recibir también, evidentemente. Bueno, pues muy buenos días a todos, bienvenidos a Santiago del Teide, y la verdad que estoy muy contento de ver de la forma que han llegado, con esa armonía, con esa alegría. Eso nos da pie a decir y creer de que gracias a la organización ustedes han llegado de la manera que han llegado. Por eso pido un fuerte aplauso a esta organización, que se lo merece, porque es obvio que sin esta organización es imposible que esta ruta jacobea se haga posible. Porque todo esto da pie de que no solamente un acto deportivo, de devoción, de diversión, de senderismo, sino también de amistad. Porque a lo largo del trayecto de la Roralejo hasta hoy, creo que ya muchos se conocen, han hecho una agrupación de amistades, que esa es nuestra intención. Nuestra intención es la diversión, la devoción y sobre todo que lleguen bien a Santiago del Teide. Muchísimas gracias a todos y esperemos que siga así hasta el próximo año. También agradecerle la colaboración de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Tenerife, que desde el Realejo nos han cedido su mando, y como es evidente ya hemos llegado a la ermita de Santiago Apóstol y queremos que su presidente reciba el mando y nos acompañe hasta la iglesia de San Fernando Rey, cargando ese tramo y acompañando a Santiago Apóstol en el pequeño recorrido que falta. Su presidente que se presente y nos reciba. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Gracias por vuestra asistencia y ese ánimo que han tenido ustedes en trazar este camino que hemos logrado, Camino de Santiago, de la Villa del Realejo a la Villa del Valle, con esa alegría que me han sorprendido y que ustedes ya están cansados, ya lo que desean, no les digo nada más, que vayan a disfrutar el agasajo que nos da el Valle de Santiago. Buenos días, gracias. ¡Viva Santiago! ¡Viva Santiago!